Y después de esa maravillosa crepe con queso casero en versión salada, nos vamos a la versión dulce, que es muy sencillita. Básicamente lleva el queso, una crepe y unos cuantos ingredientes más. Vamos con ellos. Tenemos aquí crepe de remolacha, lo mismo vale para dulce que para salado, luego contamos además que también tiene su razón de ser, nueces, más queso panir, dos caquis, temporada de caquis, persimón, pues al loro con ellos porque es que no paramos de ponerlos en la pera limonera, y tenemos 125 gramos de avena, de copos de avena, y 50 gramos de azúcar. Vais a ver qué cosa más rica sale de aquí. Bueno, lo primero de todo, vamos a garrapiñar la avena, vamos a hacer una especie de granola. Ya sabéis, este tostadito en el horno a base de avena, se le suele poner miel, un poquito de aceite, frutos secos, frutas secas, etcétera. Lo que pasa es que lo vamos a hacer en sartén. No queda tan uniforme, pero para hacer este poquito nos vale. Y es un recurso para la gente que no tiene horno. No está nada mal. Ponemos aceite de oliva virgen extra. Muy bien. Subimos el fuego y ponemos la avena. 125 gramos de copos de avena. Y ponemos azuquitar por aquí. Ahí está. Tenemos 50 gramos. De momento voy a poner esto. Con esto luego probaré y si está listo, con eso nos quedaremos. Y tenemos que ir removiendo para que se tueste uniformemente. Entonces, fuego medio, tengo un 6. Está la sartén calentita, manontropo. Removemos lo primero de todo consistentemente para que el aceite, sobre todo, toque todas las partes y luego nos quede un tostadico, pues eso. Porque si no, lo que suele pasar es que por algunas partes se queda muy guay, muy garrapiñada, y por otras no le ha tocado el azúcar. Así que, venga, le vamos dando paciencia, buena letra, que al final se queda un tostadito muy rico. Otra cosa que podemos hacer, depende del fruto seco que le pongamos, es poner ya, por ejemplo, si el fruto seco es crudico, se lo podemos poner ya y que se vaya tostando. Si es un poco más delicado o ya está tostado como una almendra o lo que sea, se lo ponemos al final. Aquí le vamos a poner nueces. Ya sabéis, mi fruto seco favorito. Desayuno todos los días nueces. Tenemos, además en Aragón somos tierra de nueces, con lo cual pues le vamos a poner unas cuantas nuecicas. Vamos troceándolas con la mano y hacemos un poco de esfuerzo por no llevarnos alguna a la boca, que es lo que me está pidiendo el cuerpo y es lo que haría si estuviese en casa. Pero Iranzo, mantén la compostura. Venga, cogemos por aquí, troceamos las nueces y seguiremos removiendo a un fuego china chana. Obviamente ya un poquito más de trabajo que el horno, pero también entiendo que a veces encender el horno y ponerlo a 200 grados para hacer un poquito de tostado o un poquito de granola, pues es normal. A veces da un poco de coraje y encima si no tienes horno, pues a veces ya es que no tienes ni la posibilidad. Así que muchas cosas las podemos hacer perfectamente aquí en la sartencica. Lo dicho, vamos removiendo y me retracto de lo dicho. He dicho, oye, que no estoy en casa, que me voy a moderar y que no me voy a comer una nuez. Pues claro que estamos en casa, hombre. La vuestra también, la pera limonera. Perfecto, granola en la sartén, lista en 5 minuticos, fuego medio, removiendo de vez en cuando y cuando oigáis este sonido, pues o viene Papá Noel o es que la granola está lista. Ponemos en un cuenquecico y ya sabéis que esto lo podéis guardar perfectamente en un bote hermético. Sacáis el yogur, le ponéis granola. Sacáis fruta fresca, le ponéis granola, si queréis, ¿eh? Esto es opcional, pero le da un toquecito sandunguero a tus desayunos o meriendas. Perfecto, esto por aquí. Tenemos también, oye, se me ha ocurrido una cosa, y vamos a poner el queso tal cual, pero como lo hemos puesto tal cual en la primera receta, ¿qué os parece si lo plancheamos un poco? Que hemos dicho además que este queso se puede hacer a la plancha. Pues no se hable más, me estáis diciendo que sí, pues lo hacemos y hacemos, pues mira, lo contrario un poco de lo que se espera. Plancheamos el queso en la versión dulce del plato y lo hemos puesto así tal cual en la versión saladita. Así que cogemos, mira, le voy a poner un poquito de azúcar y lo vamos a caramelizar también. Ahí está, camita de azúcar por acá, ponemos el quesico, este por aquí y este por acá. Y dejamos que poquito a poco se vaya dorando y se garrapiñe por un lado. Ponemos también un poquito por encima. Madre mía, ¿cómo va a estar esto? ¿Sabéis el saborcito de esto a qué recuerda? Bueno, esto es un recuerdo de infancia que yo no sé si lo tenéis vosotros también. Cuando antes había que hervir la leche, mi madre, lo recuerdo perfectamente, era el niño mimado de la casa, que para eso he sido el tardano. Bueno, pues mi madre hervía la leche y se hacía, la leche fresca se vendía antes, y se hacía una película de nata arriba súper espesa. La sacaba, me la ponía en un platico bien de azúcar como esa y entonces te la comías con el crunch, crunch, crunch.
Pues exactamente a eso es a lo que sabes si te comes el quesito este con azúcar. A nata con azúcar, riquísima. Bueno, pues dejadme que caramelice el queso por los dos lados. Pelo un poco de caqui y ponemos fruta fresca a nuestro postre y emplatamos ya mismo. A ver, ¿soy yo que no me he tomado la medicación o hay que llamar a Iker Jiménez porque este queso tiene las orejas del príncipe Charles? ¿Tiene la forma exacta? ¡Madre mía! ¿Casualidad? ¿Serendipia? ¿Qué diría en Cuarto Milenio? No lo sé. El caso es que está muy rico, ¿eh? Igual esto que os he dicho no ayuda a pensar que está bueno, pero os aseguro que eso está manjar. Cogemos el caqui. Ponemos por aquí cortado en dadicos. Caqui persimón. Podéis poner la fruta que os dé, la real gana. Por ejemplo, kiwi también le iría de maravilla, que al queso le sienta muy bien. Fresicas, lo que queráis. Cogemos por acá. Esto, Iranzo, no seas bruto, que te vas a quemar. Cogemos nuestro queso caramelizado. ¡Oh, qué cosa más buena! Cortamos en trocicos tal que así. Muy bien. Y emplatemos ya, sin más dilación. Vamos a poner. Caminito de caqui sobre la crepe, que le hemos dado un golpecito de microondas de 25 segundos para que se temple. Ahí está. Encima ponemos el queso panir, que lo vamos a romper con la mano, que queda mucho más chulo, corte mucho más natural, caramelizado. Muy bien. Y este por acá. Rematamos la jugada con la granola de avena y nueces tostaditas y garrapiñadas. ¡Mamma mía, qué cosa más buena! Y rematamos con unas hojicas de menta. Por el que dirán. Y ahí lo tenemos, demostrando que el queso da mucho juego y, ojo, lo más importante, que podemos hacerlo en casa. Crepe dulce de queso casero, granola y caquis, que casi no me he acordado.